Para más videos interesantes, por favor, no se te olvide darnos un like y suscríbete al canal para más contenido en producción. ¡Empezamos! Shalom, shalom, mi nombre es Baruch. Gracias por ver los efectos de Torah. Si no te has suscrito, asegúrate de presionar el botón rojo para obtener más producciones cada semana. En este episodio investigaremos el enigma del Nazareo o Nazir. El voto fue tomado por individuos que voluntariamente se han dedicado a Yahweh. El voto es una decisión, una acción y un deseo por parte de las personas cuyo deseo es entregarse completamente a Yahweh. ¿Qué hay detrás de este mandato? ¿Por qué es tan importante saber esto? ¿Hizo el Mashiach Yahushua un voto de Nazareo o era un Nazareno? Abróchense los cinturones de seguridad, este episodio será increíble. A continuación. En este episodio de los efectos de Torah, investigaremos el misterio del Nazareo. ¿Cuál es la diferencia entre el Nazareo y el Nazareno? Comencemos con número 6. 2 habla a los hijos de Israel y les dirás, cuando un hombre o una mujer hagan un voto, el voto de Nazareo será separado a Yahweh. La palabra hebrea para Nazareo es, transliteración, Nazir. Definición, uno dedicado, devoto. La palabra hebrea para voto es, transliteración, Neder. Definición, un voto. Este voto posee 5 atributos. Pueden participar hombres o mujeres. Tiene una duración determinada, requisitos y restricciones específicos. Es voluntario. Y al final, se hace un sacrificio. Tenemos que tener esto en cuenta. La persona que hizo el voto tenía un propósito específico. Ahora echemos un vistazo a algunas personas que hicieron un voto de Nazir, ¿de acuerdo? Sus padres hicieron un voto para que se dedicaran por una razón específica. Chamuy, Samson, Johanan o Juan el Inmersor. Esto muestra que el voto tenía un principio y un fin. Está dedicado a Yahweh durante todo el tiempo de su separación. Número 6. 8. Todos los días de su separación será apartado a Yahweh. La duración del voto era entre la persona y Yahweh. El voto podría ser de por vida, o podría ser solo por unas horas. Cada voto era único y se adaptaba a los propósitos de Yahweh para ese individuo en particular. Sansón fue apartado para salvar al pueblo de los filisteos. Chamuy fue apartado para ser un cuenagadol, sumo oficial, y un profeta que sería usado para ungir a los reyes. Johanan fue puesto a un lado para allanar el camino para el Mashiach. Ahora veamos ejemplos del voto nazareo con Johanan el sumergidor. Lucas 1:15, porque será grande a los ojos de Yahweh, y no beberá vino ni sidra, y será lleno del espíritu apartado, desde el vientre de su madre. Ahora la pregunta en cuestión es, ¿hizo el Mashiach Yahushua un voto Nazir? Lucas 7:33, porque ha venido Juan, el sumergidor, que no ha comido torta ni bebido vino, y decís, tiene demonio. Lucas 7:34, vino el Hijo del Hombre, comiendo y bebiendo, y decís, he aquí un hombre glotón, y bebedor de vino, y amigo de publicanos y pecadores. Ahora vemos claramente que el Mashiach aquí no ha tomado el voto de Nazareo, todavía. ¿Por qué decimos eso? Bueno, recordemos este punto clave del que estamos hablando del Mashiach de Israel, que se supone que vendrá y cumplirá muchas profecías. Estas profecías multilineales están siendo cumplidas por el Mashiach. Ejemplos. Yahushua tiene el título de profeta, sumo oficial, redentor, salvador, hijo del hombre, incluyendo Nazareo. Mateo 5:17, no penséis que he venido a anular la Torah o los profetas, no vine a anular, sino a cumplir. Entonces, si el Mashiach vino a cumplirse, ¿en qué parte de la Torah se habla del Mashiach sobre el voto Nazir? Salmos 22:25, de ti es mi exaltación en la gran asamblea, yo pago mis votos delante de los que le temen. Ahora, veamos en la Torah. Génesis 49:20,
26. Las bendiciones de tu padre están por encima de las bendiciones de mi descendencia, hasta el límite de las colinas infinitas. Que sean para la cabeza de José y para la corona del que se separó, Nasir, de sus hermanos. Ahora echemos un vistazo a la palabra corona en hebreo. Transliteración, odod. Definición, cabeza, coronilla de la cabeza. Ahora veamos otra palabra para corona en hebreo. Éxodo 29, 6. Y pondrás el turbante sobre su cabeza, y pondrás la corona sobre el turbante. Transliteración, neser. Definición, separación, corona, nazareo. Esta palabra indica que el cabello del varón o de la mujer se convirtió en la corona cuando se hace el voto del nazareo. Echemos un vistazo al Targum arameo Onkelos de este verso. Targum Onkelos Génesis 49, 26. Estarán sobre la cabeza de Joseph, sobre la corona del Nasir, nazareo entre sus hermanos, y sobre el hombre que fue separado de sus hermanos. Ahora veamos cuál es el significado de la palabra neser o nazareno. ¿Vamos? Nazareno o neser es uno que viene de la ciudad de Nazaret. Mateo 2, 23. Y viniendo, habitó en una ciudad llamada Nazaret, para que se cumpliera lo dicho por el profeta, será llamado nazareno. Ahora bien, esto no es nada nuevo. María de Magdala, Saulo, Pablo de Tarso. Se les llamaba según la ciudad de donde provenían. Ahora averigüemos si Machiach Yahushua tomó el voto nazareo. Mateo 26, 29. Pero yo os digo que no beberé de este fruto de la vida hasta el día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de Yahweh. Ahora juntemos las piezas, ¿de acuerdo? Como mencionamos anteriormente en el video, el voto de nazareo se puede tomar por un periodo de tiempo específico, por unas pocas horas, días o años. En el caso del Machiach de Yisrael, hizo el voto en la noche de la Pesaj. Número 6. 3. Separará del vino, no beberá vinagre de vino ni vinagre de bebida fermentada. Número 6. 5. En todos los días del voto de su separación, navaja no pasará sobre su cabeza, será dedicado hasta que se cumplan todos los días que ha apartado a Yahweh. Ahora bien, ¿cuándo terminó el voto Nasir? Tenemos que ser claros en este punto. Las pistas están en las escrituras hebreas que hablan sobre el Machiach de Yisrael. Salmos 89, 39. Te has apartado del pacto de tu siervo, has profanado su corona en la tierra. Isaías 50, 6. Entregué mi espalda a los golpeadores, y mis mejillas a los que se arrancaban los cabellos, no escondí mi rostro de la vergüenza y los escupitajos. En este verso, podemos ver que la profecía se cumple en Eclesiastés 1, 9. Lo que era, se volverá a hacer. Yahushua en su voto de nazareo fue quebrantado por aquellos que profanaron su corona. ¿Cómo? Bueno, está claro que su barba fue arrancada y su cabello calvo por estos agresores. Irónicamente, le dieron una corona de espinas. Mateo 27, 29. Y tejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza. Mateo 27, 34. Y le dieron a beber vinagre amasado con hiel. Y habiendo probado, no quiso beber. En este punto, el Machiach todavía se aferra a su voto listo para llevar la ofrenda a la cruz. Si la muerte aparece en medio del voto de un nazareo, tiene que empezar de nuevo desde el principio en la tienda Miscán de la reunión. Tiene que volver a ser nombrado para su corona, su voto. Número 6, 9. Y si alguno muere de repente junto a él y contamina su cabeza dedicada. Número 6, 12. Y apartará a Yahweh los días de su separación, y traerá un cordero de un año como ofrenda por la culpa. Pero los días pasados serán nulos, porque su separación fue profanada. Ahora, después de su muerte y resurrección, Machiach se le apareció a Miriam y ella quiso tocarlo, pero Machiach le instó a que no lo hiciera. Juan 20, 17. Yahshua le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi padre. Hebreos 9, 24. Porque el Machiach no entró en el lugar Kadosh,
hecho por manos humanas, que es símbolo del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora delante de Yahweh por nosotros. Shalom, shalom, wow, ¿qué te parece? Eso fue increíble. En este viaje nos dedicamos cada semana a encontrar tesoros. Ahora sabemos que Mashiach Yahushua tomó el voto nazareo para cumplir las profecías de las escrituras hebreas. Aquí, en este canal, nos hemos dado a la tarea cada semana de traerte conferencias emocionantes en este canal Los Efectos de Torah. Por favor, danos un like y suscríbete, para que puedas obtener la última producción de video. Gracias, hasta la próxima. Mi nombre es Baruch. Shalom, shalom. Toda Raba, muchas gracias por ver el video. Suscríbete al canal para más contenido en producción.